Aquí está en línea, ya la tengo Ana Spinetto, que está organizando su, ahora le preguntaré, su edición no sé cuánto de Bada y qué es Bada. Hola Ana, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola Macu, querido, muy bien, es nuestra edición número 11, aunque no lo crea, 11, qué ya bárbaro. 11, sí, una locura. Y Y Bada es es Buenos nuestra charla del Aires, año, viste que todos los años charlamos sí, para esta época. tal cual, todos los años, la verdad que sos un genio, lo que apoyás a los artistas siempre. Bada es Buenos Aires, directo de artista. Es del 24 al 27 de agosto, es en La Rural y hay 300, más de 300 artistas vendiendo su obra en forma directa sin intermediarios. Así que el que va se puede encontrar ahí con el artista, que le cuente su obra. Va a haber precios increíbles porque va a haber obras a partir de 30 mil pesos. Todos los artistas van a tener obras. Por lo menos 10 a 30 mil pesos. Así que hoy en día es prácticamente, si hacemos la cuenta, muy poquito, Claro. muy accesible para poder comprar un original de un artista, ¿no? Quiero hacer un poquito de historia. Recién me dijiste, siempre estás vos por mí en la radio, pero una cosa era apoyarte cuando te iniciaste, primero o segundo año, y otra cosa es ahora. Contame un poco esa evolución, ese éxito que has tenido con Bada, vos, tu hija, tu familia, tus amigas que te ayudan, que ahora ya debes tener un equipo importante haciéndolo en otros países incluso. Sí, hicimos, ya estamos trabajando para la cuarta edición de Bada en México, que la vamos a hacer en febrero del 2024, y la segunda edición de Bada en Madrid, que va a ser en octubre de 2024. Y Bada creció muchísimo. El año pasado nos visitaron más de 100.000 personas y bueno, lo valioso es que nos apoyás desde cuando éramos algo muy No, chiquito. pero qué increíble lo que me acabas, no te quise cortar, acabas de contar, ¿no? 4 años México, 2 creo que dijiste España. ¿Cómo Sí. fue? ¿Cómo es la organización? ¿Cómo haces con los artistas? ¿Cómo es todo eso? Porque los artistas argentinos acá ya con 11 ediciones ya es otra cosa, pero recién iniciándote en esos lugares, ¿cómo lo van manejando? Bueno, nosotros trabajamos muchísimo buscando artistas en las redes, y contactándonos con artistas en México. Bueno, no tanto en México como en Madrid conocieron el formato acá y les interesó para que lo lleváramos, porque no hay allá una feria directo de artista que no sea Bada, así que fue una revolución. Nosotros decimos siempre que revolucionamos el arte por esto de que acercamos tanto el arte a la gente, al artista, con el público directo, sin intermediarios. Y bueno, era como algo que el mercado del arte necesitaba, ¿no? Siempre estaban las galerías en medio entre el artista y el comprador. Y bueno, nosotros siempre decimos que nadie habla de la obra mejor que el artista. Y esa experiencia de encontrarse con el artista, es invaluable. Claro. Entonces, es algo que, bueno, nació como un sueño de yo Eso, soy te quiero preguntar artista. cómo se te ocurrió, cómo se te ocurrió la idea, porque, digamos, otras exposiciones, está Arte Va, que es una exposición también muy exitosa, pero esta es una Muy. exposición en donde el propio artista está, te recibe, es como más, no sé si es más cotidiana, no sé cómo llamarle, Sí, más, más. es más amigable, es más, es una fiesta porque, bueno, vos por ahí hay exposiciones de galerías, hay por todo el mundo muchísimas, y bueno, para mí como artista me parecía que era invalorable el poder tener el feedback de la gente cuando el trabajo del artista es muy solitario, ¿no? Y poder saber qué le pasa al otro con tu obra, que es algo cuando hay un intermediario, a veces no sabes ni el nombre de la persona que compró la obra. Y te perdés además toda esa cosa que tiene que el otro te cuente lo que ve, lo que le pasa. Vos volvés a mirar vos mismo tu obra con los comentarios de la otra persona. Entonces es una cosa muy valiosa y bueno, y los artistas siempre teníamos que estar como en las plazas, en las calles, en eventos chiquititos y bueno, yo con muchos amigos artistas de muchos años,
Empecé a proponer esto, que todo el mundo me decía que era una locura, que los artistas no sabían vender, que no sé qué, que no... bueno, todos los Claro. mitos que tiene el mercado del arte, y que, bueno, comprobamos que eran mitos, porque la verdad es que es buenísimo que los artistas se puedan autogestionar, que puedan hablar de su obra, que puedan vivir de lo que les apasiona. Y también Claro, para la yo creo que gente... ese Ana, ese es el descubrimiento. Es decir, yo me imagino un artista en su taller, vos, que sos artista en tu taller, ¿cómo hacés para que, bueno, ahora están las redes, hay más, más instrumentos como para que la gente Sí. acceda, obviamente, después del 2020 ni hablar, pero te quiero Sí. decir, en algún momento el artista se encuentra con su obra y dice, ¿y ahora cómo hago para que esta linda obra le Exacto. llegue a la gente? ¿Me entendés? O Exacto. sea, y directamente vos, años antes de la explosión de las aplicaciones y de Internet y de todas estas cosas, años antes o a la vez, lo fuiste poniendo persona a persona, el artista con su comprador. Sí, es como que de alguna manera esto de que se uberizó la economía y todo lo de la intermediación, como que va quedando de modé, ¿no? Uno hoy quiere hacer un viaje y se compra su pasaje, se compra su hotel, antes había agencias, es otra manera de comprar que también está buenísima. Pero lo hace más posible para un montón de gente y más accesible. Y bueno, y lo mismo pasa con el arte, ¿no? Al tener en un mismo lugar 300 artistas que fueron seleccionados, entre 7.800 artistas se presentaron para este año para BADA. Y No, ¿y hay cómo haces esa 300. preselección? Y bueno, ese es el laburo de todo el año. Terminamos un BADA y empezamos con la edición ¿Para siguiente. cuántos va a haber, cuántos artistas va a haber y cuántos postulados hubo? Hubo más de 7.800 postulados y va a haber 311 artistas. ¡Qué laburo! Un ¿Cómo laburo, haces un eso? Contame, a ver, laburo. contame ese Y laburazo. bueno, la verdad es que nosotros nos fijamos mucho primero en la calidad del artista, en la calidad de su obra, en que sea una propuesta atractiva para el público, porque muchas veces las galerías o los museos tienen propuestas artísticas de arte contemporáneo que no es lo que vos comprarías para tener en tu casa o en tu oficina o para regalar, ¿no? Entonces también buscamos que sean unas propuestas que a la gente le resulten interesantes y además súper variado, porque tenemos pintura, dibujo, escultura, y nosotros fuimos la primera feria en sumar como disciplina al tatuaje, como una disciplina del arte. Mirá. Así que hay tatuadores tatuando en vivo, también en la feria. Hay de todo, hay arte con inteligencia artificial, Mirá qué van a bueno. dar Se vino con charlas. todo. Ahora, escúchame, yo suponete que yo fuera un artista que quiero estar en BADA, ya por lo que Sí. me decís quedé afuera. Pero bueno, pero suponete. ¿Yo cuánto tengo que pagar para estar en BADA? ¿Cómo es? ¿Cómo me tengo que postular? Porque por ahí nos están escuchando artistas que dicen el año que viene, en vez de tener 7.000, tenés 10.000 que te piden. Pero bueno, qué sé yo, Sí, hay que sí. intentar entrar. Y para entrar tienen que mandar cuatro fotos de su obra y su currículum a info@bada.com.ar, y también si tienen su Instagram es importante que lo agreguen. Y la verdad es que los precios para el año que No, no no lo lo querés dar, no sabemos. importa, no importa. No, no lo sé. Ah, no lo sabes. Bueno, Ojalá lo escúchame, pará. supiera. ¿Y si yo soy artista y quiero participar en México o en Madrid, soy argentino, que vos Sí. estás, que faltan unos meses, ¿lo puedo hacer? Sí, lo pueden hacer y pueden inscribir a través de los Instagrams o de las webs de BADA Madrid y BADA México y ahí también mandar cuatro fotos de su obra y su currículum para aplicar. Y bueno, se hace primero una preselección y una vez que son seleccionados, se los
invita para contarles bien todos los detalles de la feria, porque la verdad es que es una organización muy grande que también requiere mucho compromiso y Claro. profesionalismo de los Ahora artistas. escúchame, vos sos la fundadora, sos la directora, la presidenta, sos y no sabés cuánto va. ¿Quién te No, maneja los vos me números? Porque también preguntás, eso es en importante. Argentina, no, no, en Argentina, ¿cuánto va a valer el año que viene un Ah, stand no, no, Palabada? ok. No tengo ni No, yo me idea. refería a este año, no, no al año que viene. Ponele, No, no, este el año que año, viene nadie lo sabe. no, por eso, pero este año, por ejemplo, un stand chico, los stands estaban entre 300 mil pesos y 700, depende de la ubicación, de la Claro, cantidad de claro. metros. Varía según el tamaño, ¿no? Y lo venís haciendo siempre fue en la rural, ¿no, Ana? O sea, que yo recuerde, sí, ¿no? Empezamos los primeros años en Espacio Pilar, en los salones de Espacio Pilar, que es un lugar de eventos muy lindo en Pilar. Ah, sí, me ¿Te acuerdo, acordás? sí. Y después nos mudamos enseguida a la rural porque, bueno, el formato creció muchísimo, la convocatoria de gente también y bueno, la rural es mucho más accesible Claro. para todo el mundo. A mí siempre me impresiona, ¿no? Hay un gran auge de vivir afuera de Buenos Aires, ¿no? Está Nordelta, está Pilar, Sí. está Abril, está, no sé todo, la zona de Oeste, General Rodríguez, Pilar, etcétera. Pero cuando hay algo convocante y grande, se hace en Capital. Sí, la rural es como nuestro lugar icónico de eventos, ¿no? La rural tiene un acceso único y aparte la belleza de lo que son los edificios de la rural. Claro. Así que es un lugar que accedes de todas formas, podés ir en el medio que quieras, llegás a la rural, tenés un estacionamiento buenísimo, así que tiene Tal todas cual. esas posibilidades también el lugar. Y te quiero contar, Macu, que además con OpenPay va a haber tres cuotas sin interés. En este momento es un milagro lo que te estoy contando. Claro, claro. Para Sin los que interés, tengan más, obviamente. tres cuotas sin interés con el Banco Francés. Así que nada, el arte es un espacio donde el arte se hace accesible para todos. Y además hay un espacio para chicos que van a estar pintando con artistas verdaderos y van a poder hacer obra con ellos, que es un Qué bueno. espacio ¿Cómo es? muy lindo ¿Cuánto también. tiempo antes le entregás al artista el lugar para que haga su stand? ¿Cómo es esa organización? Nosotros les entregamos los stands ya armados y los artistas Ah. llegan el día 23, la feria es del 24 al 27 y el día 23 entran los artistas, que es la parte que a mí más me gusta, cuando están los stands y con cada artista colgando su obra y pensando cómo ponerla linda para que la Qué gente la lindo, ¿eso es el vea. Es 23? muy lindo, es el 23 y Por ahí me abre voy al a chusmear, yo que público. vivo cerca Ay, de la rural. venite, venite, Macu, porque te juro, te pone la piel de gallina, te emociona verlos a todos con sus obras, pensando su espacio. Cómo viste, cómo ponerlo atractivo, con la ilusión de que se van a encontrar con la gente, es un momento muy linda esa previa. Totalmente. Siempre, siempre nuestro común amigo Milo Lockett me habla Milo, que mucho y muy hablé bien, hoy, ¿no? Milo, hablé hoy con él y le dije, voy a hablar con Macu y me dijo, decile a Macu que a mí me llame la semana que viene. No, pará. El año pasado hicimos algo genial con Milo, que fue que Milo me sirvió de corresponsal en la rural. O sea, iba hablando con los artistas. Fue una nota Sí. espectacular. No, no, qué personaje, no es re. Bueno, sí que se puso celoso que me llamaste Sí, primero a mí. él siempre se pone así. Él siempre aparece. Cuando estoy en Pinamar, ni te cuento. Cuando estoy en Pinamar, me dice: escúchame, pará de hablar con otra gente, que voy yo y hablo con vos. ¿Viste el día del casamiento? Milo se casó este año, pero le contamos a la gente. Así que me dijo: quiero hablar con un solo periodista de mi casamiento y sos vos. Me dice, Sí, ah, no, muy gracioso, muy te quiere gracioso. mucho. Bueno, Así que desearte éxito ya es como que. gracias, gracias. Porque Siempre se digamos, el éxito necesita. ya tuyo en BADA, o sea, de toda tu gente, de toda tu organización, ya está garantizado. Pues ya lo tenés lleno, ya sabés que la gente va a ir cada vez más. Tuviste 100.000 personas el año pasado. Esto ocurre en muy pocos, digamos, negocios en el mundo. Eso es una cosa que es de mucho mérito tuyo, de tu familia, de todos los que organizaron esto.
Sí, la verdad que trabajamos mucho y amamos muchísimo lo que hacemos. Te digo que lo disfrutamos, queremos mucho y estamos como muy orgullosos también de todos los artistas que va a haber y que se van a presentar. No son las cosas divinas a vos que te gusta el arte que te vas a encontrar. No, voy a estar todos los días. Aparte, vos sabés que yo vivo acá 2, 3 cuadras de la rural. Cerquita Y estás. me encanta ir, me encanta hablar con los artistas, me encanta, no sé, verte a vos o cruzar a tu familia, a tu hija, no sé, ver Sí. cómo hicieron, cómo en este país se puede todavía hacer cosas así, ¿no? Es Sí. decir, pensar una idea chiquita que después eso se transforme en una idea importante. Sí, la verdad que sí. Es un laburo increíble, pero bueno, con mucho amor y con mucha perseverancia. Y bueno, gracias a Dios, los artistas siguen confiando en nosotros y disfrutando del formato y saben que se les abren muchísimas puertas después de eso porque los ve mucha gente. BADA no termina en BADA, sino que después de ahí les genera muchísimos nuevos contactos y relaciones, ¿no? Así que Totalmente. es Te una hago la cosa última muy pregunta. linda. Hablaste de cómodas cuotas, de precios bajos, de arte inmensamente bueno. ¿Cómo es en México? ¿Cómo es en España? ¿Qué valorización le dan al arte en esos lugares? Mira, los mexicanos tienen un amor por el arte increíble y como personas son súper expresivas, entonces cuando van muchos artistas nuestros de acá a exponer en México y en Madrid, ¿no? Y siempre nos dicen que el público mexicano es como que se los quiere comer, que quiere saber todo, que les pregunta Claro. todo, son como muy, muy expresivos. Y los españoles son muy exigentes, pero muy cálidos también, ¿no? Y todos se entusiasman muchísimo con el formato y con la posibilidad de hablar con el artista. O sea, en la feria, vos sabés que es una fiesta, que está todo el mundo charlando, encontrándose. A veces hay ferias que vos ves a todo el mundo como caminando en silencio circunspecto. En Claro. BADA es una locura, lo están los chicos hablando, preguntándoles a los artistas, comprándose obras. Y Claro, bueno, claro. hoy en ¿Y dónde lo día la haces en verdad Madrid? que ¿Cuál es el lugar? Yo no conozco Madrid, pero ¿dónde lo haces? la próxima edición de Madrid es en el Palacio Neptuno, que es un palacio muy lindo que está a la vuelta del Prado, soñado. Mira. Y la de México la hacemos en Polanco, que es una parte muy linda de Ciudad de México, en una cancha de polo que se llama Campo Marte. Y ahí armamos una carpa gigante y con una parte muy grande de gastronomía, porque bueno, a los mexicanos les gusta Le mucho gusta, sí, comer y chupar a morir, comer está y buenísimo, está chupar. buenísimo. Así que cada feria, en cada Que lugar aparte es muy toma. lindo ir tomando un trago y mirando arte, es Sí, divino bueno, eso, es este año divino eso. va a pasar en BADA porque está Genen, está Tambo, están las bodegas Colomé, así que van a poder Ah, también. bueno, genial, Sí, van a genial. poder darse el gusto. No, nos copiamos Bueno, de los Anita, mexicanos. qué bueno tomarse un trago y recorrer. Bueno, te felicito, el 23 nos vamos a ver seguramente ahí, pero a partir del 24, ¿a qué hora se abren las puertas de BADA? El 24 de 14 a 21 va a estar 24, 25, 26 y 27, o sea, todo el fin de jueves a domingo. Las entradas ya están a la venta por Ticketek, así que pueden ya comprar con anticipación para no tener ni que hacer fila ni nada. Y bueno, no se pueden perder esto que va a ser, te juro, una locura. No sabes lo que va a ser esta edición. Te va a encantar. Qué bueno. Felicitaciones y nos estamos viendo. Gracias, Ana. Gracias, Macu, querido, un beso enorme. Un beso. Llámalo a Milo. Sí. Ahora lo llamo. Termino el programa y lo llamo. Un beso. Gracias. Beso, beso. Chao, chao. Ana Spinetto, la presidenta de BADA, Buenos Aires, directo de artista, que se inicia, como contó recién Ana, el 24. Ya volvemos.